primera parada en la ruta del Boulevard Plateau es el pueblo de Tat Lo. Es un pueblo muy tranquilo, situado a 87 kilómetros de Paxen, y el principal atractivo es la cascada que recibe el mismo nombre, Tat Lo, que veis a mis espaldas. Vamos a ir desde Tat Lo de vuelta a Paxen, porque haremos la ruta corta. Justo después del pueblo de Paxen, a unos casi 10 kilómetros, nos encontramos con la cascada Tat Yo. Es nuestra primera parada del día. La entrada son 10.000 pies y por la moto 5.000 pies. La siguiente parada es la cascada Tat Phan. Como hemos dicho antes, el precio es el mismo, 10.000 por persona y 5.000 por la moto. Se encuentra a escasos 2 kilómetros de la anterior cascada y, como veis, merece mucho la pena, es realmente impresionante las vistas. Y si venís de Paxe, está a unos 30 kilómetros. Si no queréis hacer todo el circuito, que sepáis que de Paxe es más o menos 30-35 kilómetros. Una de las cosas que se puede hacer aquí es tirarte en tirolina. Atraviesas todo el valle colgado de un cable y tiene que ser muy chulo porque la gente lo flipa muy bien. Hoy hemos venido a visitar las ruinas de Bat Pho. Están situadas a 10 kilómetros del pueblo de Champasak. Es un complejo religioso que data de la época pre-angkoriana y mezcla la estructura jemer con la religión hinduista. Se conoce como Angkor Wat de Laos.